Entonces se hacía porque en los años, digamos, que yo me crié, había mucha pobreza. Entonces a veces no había un peso para comprar un kilito de fideo, un kilito de arroz, porque antes se compraba todo así por kilo nomás, no por paquete, como se compra ahora. Entonces siempre harina había en una casa para el pan. Entonces ya se amasaba un poquito de harina y se hacían las pantrucas para el puchero o para una gallina, lo que había. Por eso aprendí yo a hacer las de mi madre, las hacía. Y son ricas, y yo una vez le dije a Liliana que con gallina eran ricas. Mi madre tenía muchas aves. Así cuando no había carne, ella se pelaba una gallina, luego nomás íbamos comiéndola con pantruca.